seguimos con la celebración de este día pues son variados, ¿no? Desde lo que es fomentar la iniciativa emprendedora, reconocer públicamente el papel que las personas emprendedoras tienen en el desarrollo económico de una región, conocer también a través de expertos nuevas formas y herramientas de gestión empresarial. Como sabéis, el Instituto Navarro de la Juventud, con el objetivo de dar un enfoque más integral, más transversal a las políticas de juventud, está poniendo los esfuerzos en orientar acciones, medidas, para que cada vez los jóvenes en Navarra tengan mayor capacidad de autonomía y mayor capacidad de emancipación. Digo que lo que no podemos hacer es resignarnos, quedarnos quietos, esperar a que escampe, no actuar. En estos momentos el empresario, el emprendedor, el que quiere meterse en ese mundo, tiene que pensar lo mismo, tiene que darse cuenta que hay oportunidades en este mundo, hay posibilidades, hay que atreverse. Lo que nos ha pasado es que hemos estado, digamos, ahí husmeando, en la caja de Pandora, hemos querido averiguar qué había dentro, hasta dónde daba de sí la caja de la economía. ¿Y qué ha pasado? Pues que se nos ha abierto y han salido todos los truenos y todos los rayos y todo el problema que ahora tenemos encima. El gran problema es el problema de la actitud frente a las cosas. ¿Qué actitud vamos a tener frente a la crisis? A veces, sabiendo cuáles son las aptitudes de uno y las actitudes, con C y con P, para que quede claro, de lo que puede llegar a hacer, también es tan importante como eso el conocer que no todo lo puede llegar a hacer. ¿Qué entendemos por emprendedor, ¿no? En el diccionario de la Academia dice que un emprendedor es el que emprende con resolución, el que emprende con resolución situaciones dificultosas o azarosas. Para mí, más es un soñador que es capaz de intentar llevar a cabo sus sueños. ¿No? Para mí siempre el líder de un equipo, el que nace con la idea. Yo creo que todos los que estamos aquí somos emprendedores, que todo ser humano por ser humano es emprendedor y que es un vicio de las etiquetas muy propias de las sociedades en las que vivimos el restringir el concepto del emprendedor únicamente a la gente que ha triunfado y que sale en los periódicos. Todos somos emprendedores y todos tenemos el material genético como para hacerlo si realmente queremos. La ambición, ¿por qué la ambición? Porque yo creo que es la motivación primera, tener la energía de no tener pereza, de querer algo más, de querer cambiar lo que tienes. Define la creatividad como algo que primero es distinto y diferente a lo que existe, algo que es mejor de lo que existe hasta ese momento y que además se convierte en un estándar. Yo creo que la superación de los miedos, el entender de qué están hechos y el superarlos, yo creo que es fundamental. La empresa se llama OSES RFID, recoge el premio Teresa OSES, lo entrega Ricardo Alfós. La otra empresa finalista es una farmacéutica cuyo objetivo principal es proveer de servicios, productos y apoyo técnico a empresas del sector farmacéutico. Se llama Geiser Pharma, recoge el premio Carlos Yáñez, entrega doña Carmeleza. La empresa ganadora del premio Emprendedor 2009 es D2D y recoge el premio Javier Erdoceain y Andrés Escudero, conjuntamente.